caos vial se vivió en varios puntos de Hermosillo la mañana de este lunes 15 de agosto, luego de que integrantes de la Unión de Usuarios realizaran un bloqueo en al menos 10 cruceros importantes de la ciudad. Ignacio Peinado Luna, líder de la organización, llamó a sus integrantes a permanecer con el plantón instalado a las afueras de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, esto en espera de una reunión con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. El pliego petitorio, los puntos muy puntuales que ya conocen, los he expresado y defendido de forma muy puntual. Hoy vamos a continuar en el plantón. El día de mañana, hoy por la noche, mañana por la mañana, el secretario se reúne con el gobernador ya que llegue para que aborde nuestro conflicto. La principal exigencia de la Unión de Usuarios es la expulsión de Hugo Alberto Niebla Mendoza, gerente general de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora y Sinaloa, quien canceló los convenios y prórrogas que se otorgaban a personas de escasos recursos por los altos recibos de luz en temporada de verano. Al no ser escuchada la petición de que se mantuvieran dichos apoyos, se organizó la movilización, hecho que aplaudió Peinado Luna a los integrantes de la organización por haber logrado que se escucharan sus peticiones. ¡Fue una excelente mañana! ¡Yo la felicito a todos y a todas! ¡Les agradecemos mucho todo el esfuerzo y las acciones que lideraron todos y cada uno de ustedes! Por otro lado, el líder de la Unión de Usuarios pidió una disculpa pública a los hermosillenses por los inconvenientes causados durante los bloqueos, pero dijo no tuvieron otra alternativa. Que a todas las personas que hayamos provocado inconvenientes por los bloqueos que hoy realizamos, pidan una disculpa sincera, públicamente, a la comunidad hermosillense, a todas las personas que se vieron afectadas por estos bloqueos. De antemano les pido una disculpa, pero también déjenme y permítanme decirles que no tuvimos otra alternativa.